¿Cómo se encuentra el campo en estos momentos? Sí, buenos días. Realmente el campo ahorita se encuentra en una sequía tremenda. Estamos teniendo problemas muy graves, por ejemplo, con los maiceros, el gusano cogollero, el gusano trozador. No se han presentado ningún tipo de lluvia. Ya los ganaderos están sufriendo. Ya hay muerte de ganado, incluso aquí en el municipio de Durango, porque no hay pastura. Y ya ahorita las condiciones de sequía que se están presentando sí son extremas. ¿Hay algún programa que esté implementando el municipio? Realmente lo que se está haciendo es una gestión muy, muy, muy importante con el gobierno del estado y con el gobierno federal para poder bajar recursos extraordinarios que nos permitan el hacerle frente en estos momentos a la sequía. Simplemente con los ganaderos, suplemento alimenticio, y con lo que vienen a hacer los productores de maíz, insecticida subsidiado. Pero aún así es necesario que llueva porque no se dan abasto. ¿Han tenido alguna práctica con vamos a decir, con Zagarra, con Zagarra? Sí, el alcalde Carlos Contreras está ya en pláticas con ellos, tanto con el secretario de Agricultura del gobierno del estado como de la Zagarpa, con la intención de lograr bajar los recursos lo antes posible, y más que nada ahorita que es el tiempo más duro para el campo. ¿Cuál es